Situada en el extremo oriental de la cordillera Bética, Murcia es un enclave excepcional para el estudio de los diferentes procesos geológicos que acontecen en nuestro planeta. Su compleja historia geológica de más de 200 millones de años, su escarpada orografía, recortada en su costa por espectaculares acantilados y resguardadas bahías, y su escasa cobertura vegetal, típica de una zona semiárida, la convierten en un verdadero laboratorio natural con afloramientos rocosos de gran calidad. De interés no solo nacional, sino también internacional. Muchos de estos lugares de interés constituyen el magnífico patrimonio geológico que atesora la región. Un patrimonio natural y cultural que tenemos la obligación de preservar para las futuras generaciones. A lo largo de esta serie documental descubriremos la historia geológica de Murcia. Conoceremos las montañas calizas del norte y centro de nuestra región, que durante el Jurásico eran fondos marinos repletos de vida. Surcaremos cañones excavados por nuestros ríos. ¡Woo-hoo! Tocaremos la falla que originó los terremotos del 11 de mayo en Lorca y comprenderemos el singular contexto tectónico en el que se encuentra el Valle del Guadalentín. Bajaremos a cuevas espectaculares en permanente proceso de transformación. Y descubriremos imponentes acantilados que retroceden para alimentar de arena nuestras playas. Comprobaremos los intensos procesos erosivos que sufre el sureste peninsular. Y descubriremos historias asombrosas que tuvieron lugar hace pocos millones de años y que quedaron registradas en las rocas, como por ejemplo la desecación del Mediterráneo. Para nosotros los geólogos, la naturaleza es nuestro laboratorio y las rocas son como las páginas de un libro donde podemos leer la fascinante historia de nuestro planeta. La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Para entender la geología de nuestra región, retrocedemos en el tiempo para ver cómo era cuando aún no se había originado la cordillera Bética, de la que hoy forma parte. Si pudiéramos comprimir esos 4.600 millones de años de historia en los 365 días de un año natural, nos sorprendería ver cómo durante los primeros 600 millones de años de la Tierra, esta era una masa incandescente. La vida necesitó un largo periodo de tiempo, del 17 de febrero hasta el 15 de noviembre, para aparecer sobre nuestro planeta y organizarse en formas aún muy primitivas que vivían en el mar. Durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre, lo que llamamos era primaria, aparecieron los primeros organismos con concha, una excelente innovación que permitió una rápida y espectacular expansión y diversificación de la vida que llegó a conquistar las tierras emergidas. La era secundaria, la de los grandes reptiles, se extendió hasta el 25 de diciembre. Desde esta fecha y hasta el 30 de diciembre duraría la era terciaria, la de los mamíferos. El último día del año, el 31 de diciembre, estaría ocupado por la era cuaternaria y en los últimos minutos de este día aparecería el Homo sapiens. La historia geológica de nuestra región comenzaría el 12 de diciembre, es decir, al inicio de la era secundaria hace unos 250 millones de años. Durante el Triásico, primer periodo de la era secundaria, la placa ibérica aún formaba parte de Pangea, un único supercontinente que agrupaba todas las masas continentales. Lo que hoy es nuestra región se encontraría formando parte de las costas de la placa ibérica durante ese tiempo. Una costa muy diferente a la que conocemos hoy. Desde el norte de Iberia drenaban grandes ríos que al llegar a zonas costeras depositaban sales y arcillas que arrastraban en lagunas salinas.
La línea de costa se situaba en aquel entonces aproximadamente por el norte de la región, más o menos donde me encuentro yo ahora, cerca de Jumilla. El clima del Triásico, especialmente seco y muy caluroso, no permitió unas buenas condiciones para el desarrollo de la vida. De ahí que sea muy escaso el registro fósil en rocas de este periodo. Al inicio del Jurásico, comenzó a fracturarse Pangea y las aguas del Tetis, precursor del actual Mediterráneo, inundaron el sur de Iberia. La mayor parte de la región de Murcia quedó cubierta por un océano. En los fondos marinos del Tetis se depositaban lodos carbonatados que con el paso del tiempo se transformarían en las rocas calizas que hoy constituyen las sierras del centro y norte de la región. La exuberante vida que albergaba ese mar puede ser estudiada gracias a las conchas y caparazones fosilizados de amonites, belemites y otros organismos invertebrados que habitaban en los mares jurásicos y cretácicos. Los amonites, además, nos aportan una información muy valiosa acerca de cómo eran los mares de aquella época. Pero no toda la región se encontraba sumergida bajo las aguas del mar de Tetis. Las tierras de Jumilla y Yecla estaban emergidas y por ellas paseaban y dejaban sus huellas grandes dinosaurios herbívoros, como así lo atestiguan las ignites descubiertas en la Sierra de Gavilanes. Hace aproximadamente 70 millones de años, al final de la era secundaria, se produce un acontecimiento trascendental en la historia geológica de Murcia. África comenzó a desplazarse hacia el norte, llegando a colisionar con Eurasia, de la que Iberia constituía su extremo suroccidental. Hace unos 20 millones de años, ya en la era terciaria, un microcontinente conocido como placa mesomediterránea, que se desplazaba por el Mediterráneo occidental en sentido este-oeste, chocó con la placa euroasiática y la africana. Los sedimentos y rocas situados entre las placas se plegaron y fracturaron, originando la cordillera bética y el rif africano. En la región de Murcia, los principales pliegues y fallas se formaron durante el Mioceno, hace entre 20 y 5 millones de años aproximadamente. El relieve de nuestra región está condicionado por estos pliegues y fallas. Así se levantaron nuestras primeras sierras. Sierra Espuña, sierras de Moratalla y Caravaca. A finales del terciario, hace tan solo unos pocos millones de años, el 30 de diciembre en nuestro particular calendario, entre estos jóvenes relieves emergentes existían cuencas marinas que comunicaban el Atlántico con el futuro Mediterráneo. Estas depresiones actuaban como verdaderas trampas de sedimentos procedentes de la erosión de los relieves emergidos. Leyendo en los estratos de estas cuencas, como la de Lorca, donde nos encontramos, podemos descubrir una turbulenta y agitada historia de avances y retrocesos del mar, de levantamientos y hundimientos de la línea de costa, de terremotos. Se estaba formando nuestra cordillera. Fue la etapa de plegamiento más intensa. Hace unos 5 millones de años, en el citado periodo conocido como Mioceno, las cuencas marinas intramontañosas que comunicaban el Atlántico con el actual Mediterráneo estaban a punto de desaparecer. A finales de la era terciaria, se produjo una importante elevación de la cordillera que desembocó en la retirada definitiva del mar. La línea de costa fue trasladándose hacia el este y el sur, situándose en una posición similar a la actual. Buenos días, señores. ¿Qué tal? Hola, Fran. Hola, José. ¿Vamos a ir o qué? Vamos a navegar. Desde los últimos 4 millones de años hasta la actualidad se ha desarrollado sobre la cordillera una densa red fluvial de ríos y ramblas, todos ellos afluentes del río Segura, el río principal. Todos estos cauces forman parte actualmente de la cuenca de drenaje del río Segura y erosionan el relieve.
El resultado de esta larga y compleja historia geológica queda plasmado en una cordillera que se extiende desde Cádiz hasta Alicante y se hunde bajo el mar para volver a aparecer en la isla de Mallorca, la cordillera Bética, de la que Murcia ocupa su extremo oriental. La compleja y dilatada historia geológica por la que ha pasado la región de Murcia permite explicar la existencia en la cordillera Bética de rocas tan diferentes como esta caliza, procedente de la Sierra de Caravaca y formada en los antiguos fondos marinos durante el Jurásico, y esta otra, un esquisto, roca metamórfica recogida en la Sierra de Cartagena, formada a grandes profundidades en el interior de la corteza. Si pudiésemos seccionar la superficie terrestre, lo que los geólogos llamamos corte geológico, podríamos observar algo similar a lo que se ve en este ilustrativo dibujo. Unas zonas de corteza engrosada, con antiguas rocas metamórficas deformadas, como nuestro esquisto, y que se conocen como zonas internas. Son como la raíz de la cordillera. Por otro lado, encontramos las zonas externas, zonas que han sufrido una menor deformación y están compuestas, fundamentalmente, por rocas sedimentarias, como nuestra caliza. A estos dos grandes dominios geológicos que existen en la cordillera Bética, que forman los grandes relieves montañosos, hay que sumarle un tercero: las cuencas terciarias, grandes depresiones rellenas de sedimentos. Todos ellos aparecen representados en el mapa geológico de la cordillera Bética con diferentes colores. Estos tres grandes dominios originan las tres grandes unidades de relieve de la cordillera: sierras metamórficas, sierras calizas y depresiones sedimentarias. Cada uno de ellos originan distintos paisajes que podemos observar en nuestra geografía murciana. Las sierras de Moratalla, Gavilán, Pila y Carche son algunos ejemplos de las zonas externas en nuestra región. Sus rocas son sedimentarias, fundamentalmente calizas, margas, areniscas. Se formaron en una gran plataforma marina que durante el Jurásico y el Cretácico bañaba las costas de Iberia y que ahora, deformada y plegada, constituye las sierras calizas del norte de la cordillera. Actualmente se encuentran apiladas en unas estructuras llamadas cabalgamientos, que originan pliegues de radios kilométricos. Las rocas de estas sierras tienen en común que están repletas de restos fósiles de los organismos que habitaron los mares jurásicos y cretácicos. Unos fósiles que nos suministran mucha información sobre cómo era nuestro planeta en esos periodos. En estas grandes sierras calizas encontramos los picos más altos de la región de Murcia, Revolcadores y Los Obispos. Aunque sus rocas están plegadas y sus pliegues llegan a formar estructuras kilométricas, su deformación no es tan intensa como en las zonas internas. A diferencia de las zonas externas, las zonas internas ocupan la parte sur de la cordillera Bética, con imponentes sierras como Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres. Aunque ahora se encuentran formando parte de la cordillera Bética, las zonas internas representan la placa mesomediterránea que, tras un largo viaje, vino a incrustarse entre África e Iberia. En nuestra región, este gran dominio de la cordillera Bética está representado, entre otras, por las sierras de Espuña, Tercia, Carrascoy y los relieves litorales de la Carrasquilla, Almenara, Moreras, Algarrobo, Muela y Cartagena. Sus rocas de tipo metamórfico condicionan el relieve y la vegetación, originando unos paisajes diferentes a los del norte de la provincia. Aquí, en Puntas de Calnegre, parte del litoral perteneciente al término de Lorca,
podemos observar las rocas intensamente deformadas, características de las zonas internas, cuarcitas, filitas, esquistos. Son rocas metamórficas formadas por las altas presiones y temperaturas que se alcanzaron en el interior de la corteza como consecuencia de la convergencia entre la placa africana e Iberia. Actualmente la erosión nos permite verlas en la superficie. Si superponemos un hilo sobre un pliegue de una de estas rocas y después lo estiramos, podemos medir el acortamiento aproximado, o dicho de otra forma, el intenso plegamiento que han sufrido estas rocas de las zonas internas. La dirección sureste-noroeste en la que África se aproxima a Eurasia ha originado uno de los rasgos más llamativos en el relieve de la región, algo parecido a lo que ocurre si plegamos un folio, de tal forma que la mayoría de las sierras aparecen alargadas siguiendo una dirección suroeste-noreste y corresponden a pliegues convexos hacia arriba llamados antiformes. Por su parte, los principales valles suelen coincidir con pliegues cóncavos hacia arriba denominados sinformes. Sobre las zonas externas e internas de la cordillera se extiende el tercer gran dominio, el de las cuencas terciarias o neógenas. Se llaman así porque se desarrollaron durante el último periodo de la era terciaria, el neógeno. Estas cuencas, que eran marinas hace tan solo 10 millones de años y comunicaban el Atlántico y el Mediterráneo, actualmente forman grandes cubetas de sedimentos como la gran cuenca del Guadalquivir o el Guadix-Baza, y se identifican en el paisaje por ser depresiones entre relieves elevados. En nuestra región están representadas, entre otras, por las cuencas de Lorca, Mula, Fortuna y el Campo de Cartagena. Con la retirada del mar, los sedimentos acumulados aquí a lo largo de millones de años quedaron expuestos en unas inmejorables condiciones de observación y afloramiento. La escasa deformación tectónica que presentan sus estratos facilita su estudio, lo que permite reconstruir fielmente los ambientes marinos que reinaron en estas zonas a lo largo del tiempo geológico. En los bordes de estas cuencas, a poca profundidad, se desarrollaban arrecifes coralinos, como este, constituido por corales del género Porites. A unos kilómetros alejados de la costa, en el centro de estas cubetas marinas, se alcanzaban profundidades considerables. En cuencas como la de Mula y Fortuna, llegaron a depositarse hasta más de 2.500 metros de espesor de sedimentos arcillosos. Estos sedimentos originan unas rocas muy características, las margas. El carácter impermeable de rocas como las margas hace que el agua de lluvia labre sobre ellas uno de los paisajes erosivos más representativos de nuestra región, las cárcavas y los barrancos, un paisaje denominado Bedlands. Estos depósitos de yesos, unas rocas que se forman cuando se evapora el agua y precipitan las sales disueltas en ella, con un espesor aproximado de 40 metros aquí en la cuenca de Lorca, nos descubren un hecho asombroso. La gran crisis de salinidad que afectó a la cuenca mediterránea hace unos 6 millones de años y que supuso prácticamente la desecación del mar Mediterráneo. Las cuencas más cercanas a nuestro litoral, como las de Águilas, Cope y Mazarrón, son las que estuvieron cubiertas por el mar hasta épocas muy recientes. Son realmente cuencas aún activas. Contienen calcarenitas, conglomerados y limos margosos con abundantes restos de fauna marina muy reciente, casi frescos aún. A la vez que se producía la sedimentación en estas cuencas marinas, el ascenso de magmas a través de profundas fracturas en las fases más importantes de estructuración de nuestra cordillera, en los últimos millones de años, ocasionó una singular actividad magmática en la región. Al igual que ocurre con esta botella de cava al descorchar, la descompresión que ocasionaron las fracturas en la corteza originó la fusión de materiales profundos que ascendieron hasta la superficie. Entre estos volcanes destacan los magmas de origen muy profundo, que muestran además una larga y compleja historia geológica. Por su interés global, desde el punto de vista geodinámico, vulcanológico y petrológico, estos volcanes han sido incluidos en el listado del Inventario del Patrimonio Geológico de Relevancia Mundial. Sus magmas, con un quimismo extraordinariamente rico en potasio,
han ocasionado rocas únicas que han tomado el nombre de sus localidades de origen. Fortunitas, Jumillitas... Desgraciadamente, su excepcional importancia contrasta con el desconocimiento de su existencia por parte de la sociedad. Este vulcanismo ha favorecido el desarrollo económico de la región de Murcia, pues fueron los responsables de la formación de muchos de los yacimientos minerales que se han explotado desde épocas remotas. Ejemplos de estas labores mineras son el Coto Fortuna, Pedreras Viejas y Cabezo San Cristóbal en Mazarrón, la Parreta, Cabezo Rajao o la Crisoleja en Cartagena, entre otros. El beneficio de las mineralizaciones por el ser humano nos permite ahora disfrutar de un extraordinario patrimonio mineralógico y minero. A lo largo de más de 250 kilómetros, las sierras de las zonas internas y las cuencas neógenas de Águilas y Mazarrón se ponen en contacto con el mar, condicionando la morfología de nuestro litoral. Esto ha dado lugar, desde el punto de vista geomorfológico, a una franja costera con una gran diversidad de formas litorales. Importantes sierras de las zonas internas, como la Sierra de las Moreras, se hunden en el mar por grandes fallas que originan escarpes submarinos kilométricos, como el escarpe o cañón de Mazarrón. Las cuencas neógenas de Águilas y Mazarrón, conectadas con el mar, originan una costa baja y arenosa de playas, donde alternan calas y ensenadas o la desembocadura de ramblas y barrancos. Protegida por los temporales de poniente por el Cabo de Palos y alimentada por los sedimentos procedentes de la desembocadura del río Segura, que se desplazan hacia el sur por la corriente de deriva litoral, se encuentra La Manga, un cordón arenoso de 20 kilómetros de longitud que aísla una laguna litoral, el Mar Menor. En la formación de La Manga fue fundamental la existencia de pequeños afloramientos volcánicos que con el tiempo favorecieron la acumulación de arena a lo largo de una gran barra, así como el abrigo de la Isla Grossa, que protege los depósitos arenosos de los fuertes temporales. Desafortunadamente, el urbanismo incontrolado iniciado en los años 60 hizo desaparecer no solo el paisaje de suaves dunas de La Manga, sino también algunos de los mejores afloramientos volcánicos, como el de Monte Blanco. Los intensos procesos kársticos que se desarrollan sobre las montañas calizas originan a lo largo de la cordillera un importante número de cuevas y abrigos, algunos de los cuales nuestros antepasados ya utilizaron como refugio. Desde entonces, las poblaciones humanas se han instalado históricamente en sitios geográfica y geológicamente favorables para la obtención de unos recursos que contribuyesen a su desarrollo social y económico. Los minerales, rocas y combustibles fósiles son la materia prima que utilizamos diariamente en la fabricación de productos, en la generación de energía. El suelo y las aguas subterráneas constituyen otros recursos que, bien gestionados, son fundamentales para el ser humano. Algunas de estas materias primas son muy escasas y otras han sufrido una intensa explotación, de manera que sus reservas están disminuyendo críticamente. En algunas cavidades y abrigos encontramos auténticas acumulaciones de fósiles de vertebrados. El estudio de estos huesos y dientes permite a los paleontólogos reproducir la diversidad de la fauna que vivió en su entorno hace miles e incluso millones de años. La explotación minera en Cartagena, La Unión y Mazarrón, las canteras de piedra del noreste, la extracción de sal y del hielo,
Los relieves elevados por la falla de Alhama, en el Valle del Guadalentín, origen de algunos de los primeros asentamientos humanos, o la fértil llanura de inundación del río Segura, que permitió el crecimiento de la huerta de Murcia. Toda la historia reciente de nuestra región está relacionada con la obtención de los recursos, incluso sus tradiciones y su cultura, en definitiva, su identidad. Esta gran cantidad de recursos diferentes es consecuencia de la gran diversidad geológica que caracteriza a la región de Murcia. La labor del geólogo es fundamental a la hora de localizar yacimientos y gestionar su explotación de forma sostenible y en equilibrio con la conservación del medio ambiente y del patrimonio geológico. Sin duda, los conocimientos geológicos son esenciales para abordar los principales problemas a los que se enfrentará la sociedad en el futuro: el cambio climático, los riesgos geológicos como terremotos, volcanes o inundaciones, la desertificación o la gestión de los recursos naturales. A pesar del poco tiempo que llevamos viviendo sobre el planeta, nunca en la historia evolutiva ha habido una especie que sea capaz de transformar y alterar tanto la Tierra, poniendo en peligro su propia existencia. Nuestro planeta da claros síntomas de un peligroso desequilibrio provocado por el ser humano. Deberíamos tomar más conciencia del tiempo geológico y basar el desarrollo de nuestras sociedades en la sostenibilidad ambiental, en su geodiversidad y biodiversidad. La geología de la región de Murcia nos muestra más de 250 millones de años de historia de nuestro planeta. Sus rocas nos hablan de grandes desplazamientos y choques entre placas tectónicas, volcanes, zonas cubiertas por el mar de Tetis, el antiguo Mediterráneo, su desecación, de cambios climáticos y faunas y floras ya desaparecidas. Esta geodiversidad constituye una riqueza científica, cultural y educativa única. Todos los habitantes de Murcia deberíamos conocer, proteger, enseñar y, en definitiva, valorar nuestro extraordinario patrimonio geológico. Un patrimonio que forma parte de nuestro patrimonio natural y que tenemos el derecho de conocer y la obligación de conservar. Las nuevas tecnologías han ayudado mucho a avanzar en el conocimiento del planeta. A nivel de conocimientos, la geología ha avanzado mucho, pero su divulgación sigue representando un reto. Deberíamos no solo dejar un mejor planeta para nuestros hijos, también cuidar la educación y dejar unos mejores hijos para nuestro planeta.